Ahí está, recluso. Maestro, le complacen los avances de tu rehabilitación, así que puedes usar un ritual especial. Es la silla eléctrica, se usa para sacrificar personas y transmutarla en objetos. ¿Tienes alguna pregunta sobre este ritual? Coméntaselo al maestro directamente. Al parecer está pensando en preparar aún más rituales y tu rehabilitación sirve. Esfuérzate. Vale. Bienvenido a mi habitación, ¿qué necesitas hoy? ¿Cómo hago lo de la silla eléctrica? Hablando con él. Llegó el momento, Arsena, la silla. ¡Hola, Petit! ¿Cómo hago lo de la silla? Vale. El ritual te permite sacrificar personas y transmutarlas en objetos. Perderás la persona, pero obtendrás objetos como armas y accesorios. Registremos el resultado de la transmutación de cada persona en el registro de reclutas. Cada vez que hagas un sacrificio necesitarás un material especial capaz de transmutar. Seguramente no sepas lo que es, así que toma esto y entérate, ya puedes estar agradecido. Las encontrarás en tu realidad, no solo en la otra. Esfuérzate por encontrarlas. ¿Te ha dado? Bogatanane. ¿Qué es lo que necesitamos para sacrificar? Sería maravilloso que me diese una carta de Frey, pero ya veo que no. Arsena la silla por esto, ¿verdad? Por el ataque. ¿Todo alterario aleatorio? Bajo un bastón. Llevo en su día un caballero ladrón legendario. Entiendo que... joder, 30 de ataque. Que esto es bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Veamos la escena. Lo que no entiendo es por qué las tapa. ¿Para librarse de contenido gore? Está tu bastón Darsen. Te permite aprender la habilidad física colmillos dobles. No quiero eso. Quiero que me permitas aprender otra cosa, pero eso no. Estoy al nivel 18. A ver. No sé cómo he llegado a la menú Uzume, pero aprenderé. Sabré llegar. Descuida. ¡Ojo, un sí! Eso nos viene maravillosamente. Las personas cuentan con propiedades únicas llamadas atributos. Es verdad. Con el uso adecuado podrías acabar con una persona. Obstante, hay algunos atributos especiales que no se pueden heredar. En cualquier caso, solo se puede heredar un atributo durante la fusión, así que escoge con cabeza. Ah, esta es buena. Bueno, queremos esto otra vez. Voy a quedar sin Prey. Bastante. Si vas al registro, puedes ver de qué queda cada persona. Entiendo. Soy matador. Ok. Observa, el confidente muerte está despertando el poder oculto de tu persona. Fue de nivel. Mapsi para todos. Perfecto, confirmar. Voy. Por dos habilidades físicas. Aumenta el daño tras un. Toda ayuda a nieve o polen permanente. ¿Qué tal daño? No me parece. Paru.
Ha llegado el momento de fusionar Pokémon, estaremos hace un ratito. Era bueno de hacer, ¿verdad? Anda, mira, el cabrón este. Recuste el coste de P de las habilidades de Psicoquine. Establece las habilidades mágicas a las probabilidades de que te inflija alterado. Aumenta el daño técnico 25%. Coste. Dame uno. Aquí. わあ、ティオ。かなりの力を授かって生まれそう、生まれ変わるといい。少し。ラスベル、ね。 Apsi de caja. Vale. Un momento, señor. Ah, ya están registradas, claro. Porque las acabamos de crear. ¿Sigo con Arsen o ya paso de Arsen? Ya ha sido útil hasta el final, ¿no? No, el bicho este. Saku para Amenouzu. Saku para Amenouzu. Tiene su Saku. No lo veo. Vamos a hacer. A ver. A no ser que te guste mucho, ya puedes pasar de Arsen. Vale. Es que siga al nivel 7, al final no hace pupa. Venga, vamos. Eres Mago Negro. Así. Suzaku para Amen. Naruhodo. Atrás, a ver. Vamos a invocar. Bien. Hablar con él. No. Invocar. Invocar, a ver. Ya lo tengo. ¿Lo tengo? No tengo nada. No tengo ningún Suzaku. Esta persona lo tiene a tu poder. Por... Pues no parece, no parece, ¿no? ¿Qué
Parece que no tengo qué a nivel, porque soy nivel 18. Eso da un ahí, ahí, Frey, Frey, Frey. Me da un poquito bastante. Retos en el registro para ver qué objetos dan en la silla. Ya, ya. Pero no es eso lo que estoy buscando ahora mismo. Mata, venga, va. Saku. Suzaku para A. Ah, este es lo que decías. Ahí está Frey. ¿Qué pasa, gato? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Tomata, ¿cómo olvidar los tiempos en los que estabas completamente desnudo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿No tienes comida? Vale. Esto, ahí está, la tenemos. Vale, perfecto. Esto ha sido necedad mía, en otra cosa. ¿Qué te ocurre? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, está levantado Ori a ver lo que querías. ¿Quieres ir al baño? Es el arenero ahí. ¿O quieres jugar? A ver, Ori, que te piso la silla. Vale, tengo a la muerte, tengo a los amantes. Mago no sé si ahora mismo. A ver, pues cogemos. Cogemos a papi. Damos cosas. Papi. De hecho, había uno, creo, para hacer un papi. Ya los tengo. Necesitamos a este. Sí. ¿Qué quieres, Darwin? Ver, jugar. Ir al baño. Consejero, sí. Para, oye, para. Sí, coger al tío. Saca a Thanatos. ¿Quién? Es mirarlo con calma, ¿eh? A ver. El Orobas es el papá. Este era el que había visto. Kaguya. También algo que puedo hacer, pero que no voy a hacer. Voy a pasar. Voy a hacer al otro. Porque es el papi. Ya está. De hecho, vamos a ver. El Orobas. Me comata. Me crea el papi. Me comata con el Suzaku. Vale. El papi con más nivel. Parece algo. ¡Meow!
¿Dónde estás? Estás pobre, estoy pobrísimo. Pero es normal porque me he comprado un montón de mierdas antes. Así que no pasa nada. ¿Qué te pasa? No me hagas enfadar, ¿eh? Llevar dos papis. Me faltan dos. Nada, ¿no? Takemi, An, Yuji y Maruki. Y el papá. Que son los que quiero subir ahora mismo. Tan importante, vale. Consultar trabajos forzados. Amenazar con Frey. Toda la tarea. Admirable. Supongo que al menos tienes ganas de trabajar, por supuesto. No me hagas con esa actitud, es tu deber. Dicho esto, has completado la tarea con sobrante facilidad. Quizá no estés malgastando nuestro tiempo al fin y al cabo. Justin, cuéntale tu siguiente tarea en la lista. Muy bien, la siguiente tarea... cada vez será más difícil, ¿vale? Admirable. El vínculo está mejorando, subí un nivel con las tías. A ver, gato. ¿Qué haces ahí? ¿Quieres jugar? Ahora jugamos, dame un momento. Ahora jugamos. Ahora jugamos, ven. Ven. Vale. Deberías completar la tarea. Me quiere dar algo y tengo que completar la tarea, vale. Ahora te asignaré tu próxima tarea. ¿Quieres jugar, eh? También quieres jugar, ¿eh? Pero esto es de Darwin. Intenta albergar un Flaurus con Tarukaja en tu interior. Flaurus, no conocemos. Flaurus, ¿a qué? Vale. No sepamos lo que es el Taurus este, da igual. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Hey, cada uno con una goma. Muy bien, efectivamente. ¿Ocurre algo? Se te ve ensimismado. Genial, ningún problema a vista. ¿Nos vamos? Vamos. Hemos asegurado un camino hacia el tesoro, Sora. ¿Es que quieres irte ahora? Obviamente, volver al mundo real. Bueno, sigo preocupado, pero no nos queda otra. Puedo ni imaginarme qué es el tesoro de Madarame. Yo sí. Es igual, lo robaremos de todos modos. Ah, y hoy lo habéis hecho de maravilla. Dar la goma. ¿Pero se ha ido la goma para allí? Darwincito. ¡Madre mía! ¡Corre, corre! Los gatos han salido volando. Ahora soy rica de espíritus, ya ves. Por fin hemos asegurado el camino hacia el tesoro. Ahora solo tenemos que enviar el aviso. Y nos quedan 10 días para el tesoro. Bueno, 8. Es verdad, cuando lo enviemos al asalto es el único que queda. Tiene que salir todo bien. Te dejo decidir cuándo lo hacemos. Yo creo que hay que prepararse bien antes. Que prepararse bien. Quiero ir a Mementos a completar las cosas antes de ir y ver si subimos algún que otro nivel. Hoy lo has bordado, ¿estás cansado? Puede ser. Ahora solo tenemos que enviarle el aviso a Madarame. Muy bien, llegó el momento. Ahora solo hay que decidir cuándo lo hacemos. No deberíamos hablarlo con... ¿Por qué? Bueno, Madarame fue su profesor. No nos corresponde decidir algo así. Ah, sí. Hablemos con... Este problema no nos concierne solo a nosotros. Bueno, ¿qué tal si nos reunimos todos en el... Parece bien. Vale, avísame cuando quieras que quedemos y... Yusu. Un crucigrama. Vamos a hacer el crucigrama.
energía producida por las plantas. Alergia producida por las... Ah, alergia de la... ¿Cómo se llama tu alergia? No te conoces el nombre técnico de tu alergia. Alergia. Alergia al polen. Se expulsan durante un resfriado. ¿Pocos? ¿Bacterias? Se congestiona la nariz. Esto lo que nos permite es quitarle... darle letras. Esto va a ser un chis, probablemente. Alergia producida por las plantas. Plas, 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 plas para mí. Siempre dije que el humor lamentable era mi mejor... Perdón. Chis. Que ver con el polen, así. Polen, así. Parece que es. Polinosis, toma. Ojo. Ahora sabes tú lo que tienes, que es distinto. ¿Dónde está la goma? Ya lo sabía, dice. ¿Dónde está la goma? ¿Dónde la habéis metido? ¿Dónde está? ¿Te la has tragado? No te habrás tragado la goma, ¿verdad? ¿Y gato? ¿Dónde está? A pura lógica, efectivamente. Con el polen tenía que haber y acabar en osis era... era factible. Es una reacción alérgica provocada por el contacto del polen con las membranas de la nariz o los ojos. Provoca estornudos, secreciones nasales y... Los síntomas aparecieron cuando los granjeros ingleses cosechaban sus tierras, lo que derivó en el apodo de fiebre del heno. Un poquito más listos sí que estamos. Tú no. A ver. Objeto. Tengo bastante... Voy a tener. Vamos a ver cómo está la planta. ¡Au! ¿Dónde está? ¿Dónde ha metido Ori la goma? ¿Debajo del sofá? ¿En serio? Parece que está sana. Vale, pues vamos a ver esto. Ahí tenía que haber guardado. ¿Dónde está la goma ahora? Nana. Darwin. Más encanto. La melodía es del Persona 3. Ojo. Bueno, se está haciendo tarde, acostémonos pronto, ¿eh? Sí. Hoy viernes trabajamos. Esperemos no tener con Maruki. Eres tú. Por cierto, he visto un cartel enorme sobre la exposición de Madame Albanina. No he podido evitar acordarme de ese museo tan de arte asqueroso. Tenemos que destruir. ¿Podemos enviar el aviso ya? ¿No vas a enviarlo? Todavía no. Sabemos dónde está el tesoro, necesitamos más preparación. Tú decides cuándo enviar el aviso. ¿Vas a meter esa también debajo del sofá? Desgraciado. Desgraciado. Darwin, corre. Yo decido, efectivamente, Yusuke. Yo decido. Después de clase. Por favor, no tener sesión con Maruki. Perfecto. Hola, 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 nos toca trabajar. Nada, toca trabajar. No me jodas.
¡Me cago en la puta! Joder. Joder. Yo iba a trabajar. Te odio. Te odio. Sí, pero se me ha olvidado guardar, así que guardo ahora. Parece que a Maruki se lo está pasando bien. Parece que he comprendido algo. Siento que mi vínculo se fortalecerá. Ah, encima no se ha fortalecido. Me cago en tus muertos. Sigo teniendo que ir a trabajar. Juego. Cago en la mar. Qué desgracia. Qué desgracia. Soy una desgraciada. No he guardado. Otra vez. Eso es todo en cuanto al curry de mañana. Oye, ¿qué tal? ¿Se te va dando mejor recordar cómo tratar diferentes tipos de granos? Sí, sí. Hay tres factores que determinan el sabor de una taza de café. La molienda, el café y el tiempo. Primero, la molienda. Con los sifones que tenemos aquí, buscamos una entre media y fina. ¿Estás escuchando? ¿Qué molienda hay que conseguir? Una entre media y fina. Muy bien, a seguir así. No se obtiene demasiado beneficio teniendo en cuenta el esfuerzo que supone, pero la pela es la pela. Aunque no te perdonaré que sirvas una porquería de café a nuestros clientes, recuérdalo. ¿Quién será? ¿Hola? ¿Cómo has conseguido este número? ¿Ahora? ¿Dónde? De acuerdo. Lo siento, me ha surgido algo. Seguiremos con las lecciones en otro momento. ¿Va todo bien? ¿Qué? ¿Estás preocupado por mí? Nada que deba inquietarte. Tú friega los platos mientras estoy fuera. Ah, y recuerda cortar el gas antes de cerrar. Está bien tener a alguien aquí que me ayude en momentos así. Resulta que eres más trabajador de lo que pensaba. Sigue así. Vale, bien. Por lo menos algo sube de nivel. ¿No me has traído la goma, Darwincito? Me voy. No te comas toda nuestra comida mientras no estoy. Sí, señor. Darwin, por culpa de ese bicho, no podemos jugar con tus gomas. ¿Ya lo has cerrado todo? Perdónalo de antes, tengo que encargarme unos asuntos. Pero descuida, ¿qué tarea hay? Tiempo no nos va a faltar. Ah, gracias por adelantado. Vaya, ya estás muy obediente. Mientras arrimes al hombre y trabajes, te trataré bien. Bueno, no olvides apagar el fuego antes de irte a dormir. Sí, Galán, sí, sí. Increíble. No sabemos por qué. Porque Darwin nunca se ha tragado las gomas. De hecho, a Darwin lo que le gusta de las gomas es que se la tiras, va a buscarla y te la trae, como si fuese un perro. Pero este se las traga y no sabemos por qué. ¿Se las intenta comer? El evento de limpieza es pasado mañana. Las irá en dirección contraria al parque y no Kashira. En cierto modo tengo ganas. La estudiante honorífica está en mi grupo. ¿Ah? ¿Es tu tipo? ¿Qué mal. A los estudiantes de honor no les obligan a ir, ¿verdad? Pero no es justo. ¿Qué? Uf, me han metido con los mayores. Vaya mierda, yo no quiero ir. Bla, 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 bla. A ver, que no se me olvide guardar hoy. Tarde, después de clase. Quedan 8 días, ¿no vas a enviar el aviso? Gato, no me seas pesado. Cuanto más calor hace, más rara se pone la gente. Como el profesor pervertido es. ¿No se le ha ocurrido a nadie estudiar la correlación entre temperaturas y tipos raros? ¿A qué has venido? Eso ya me lo ha dicho, ¿no? Ah, lo ideal sería un sitio donde no hay mucha gente y ya buscaré algo cuando tenga tiempo. Vamos a ponernos con un ensayo. No creo que mi vínculo se vaya a fortalecer pronto, pero si no lo hacemos, se va a fortalecer aún menos. ¡Gato! ¿Dónde estás? Y es que lo estoy escuchando más caro otra vez.
Vale, no. Joder. Este gato, qué susto. ¡Ay, Dios mío! Mi vínculo se fortalecerá pronto, vale. Te viene mucho texto, guarda. Oiga, pero usted no se iba ya, sí, Cats. Ahora mismito. He tenido un accidente con el gato. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo va? No, no voy a hablar contigo. Vamos a ver cómo está la plantita. Vale. Y guardamos. Y ahora sí, señores. Se acabó.